get to learn. Long say for me, me Rusa. One. She's a call cowley. Lost. Money, 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 gorri. Repete. Mira la tienda, arterna, guarda patuta. Mayday. Que escari cabeco y ribarcho en artean. Mayday. Gustia de arriesgo a tan sabor con tainerra. Mayday. Bihar estatzean berriz amezka iztoa. Mayday. Makiloan publizitatez xaxatua berriz makillak ez Sisifo mituaren zapo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por favor, un fuerte aplauso para Fermín Muguruza. hemos querido empezar con música. Tengo una canción, me has dicho, ¿no? Y es una canción que nos va de perlas para lo que vamos a hablar con Fermín. Para quien no lo sepa, ayer Fermín ya estuvo aquí en este escenario hablando en el podcast Push al Puto Robot, hablando sobre su afición por el anime, y no solo afición, sino como a él le ha interesado y lo ha utilizado en su obra. Para quien no conozca a Fermín, Fermín es músico primero, ¿no? Con Cortatu, con Negu Gorriak y después con un sinfín ya de proyectos innumerables, colaboraciones con gente de todo el mundo, y también director Bidasoa, es tu último documental, y además tiene las dos películas de animación Black is Belsa, Black is Belsa y Black is Belsa 2 Ainhoa, que, bueno, al parecer, para sorpresa de muchos, tiene una influencia del anime, ¿no? Y esto lo hablamos ayer, ¿vale? Esto ya lo podréis recuperar en el podcast, pero hoy queríamos hablar un poco de esta canción, ¿no? De tu relación con Japón, que es realmente muy, muy estrecha, ¿no? Primero esta canción. Buen día a todos. Quería empezar con la canción porque precisamente es una canción que tiene una colaboración con músicos japoneses. Los primeros que hacen la introducción son un colectivo de hip-hop y ragamuffin, dancehall. Y luego sale también Kaori, que es la cantante de Three Piece, que es una banda con la que he estado en contacto y sigo en contacto desde el primer viaje que hice a Japón. Uh-huh. Entonces creo que era bonito también, pues, ya no solamente hablar de mi relación con Japón, mis viajes, mis colaboraciones, sino también pues mostrar una canción en la que ellos están colaborando. Yo también colaboro con varios grupos de allá, de Japón, pero esta canción concretamente me parecía muy chula porque además hacía referencia a Lost in Translation, la película también de Sofía Coppola. De hecho, pues al final digo que vivimos en un mundo, es como si viviéramos atrapados en un mundo en el que ya los anuncios se han convertido en la realidad, y entonces al final acabo pidiendo ayuda a Bill Murray. Uh-huh. Bueno. Maravilloso. Cuéntanos, tu primer viaje a Japón, ¿es un viaje ya para tocar? ¿Es un viaje de placer? No. Cuéntanos, ¿cuál es tu primer contacto con la cultura? Tenemos que irnos a 31 años atrás, tenemos que irnos ya al año, concretamente al año 92. Entonces nosotros, con Neu Gorriak, pues ya estamos, tenemos una relación muy estrecha con Mano Negra. De hecho, Mano Negra ya edita el disco en directo que se llama In the Hell of Pachinko, de la gira que hicieron por allá. Entonces, claro, ellos estaban editando con Virgin, nosotros no queríamos editar con una multinacional, pero hay una casa de discos independiente que está muy interesada en Egu Gorria, que quiere editar precisamente el disco Gure Jarrera. Bueno, entramos en contacto con ellos y nos editan el disco Gure Jarrera en el año 92, un disco que nosotros lo teníamos editado en el 91. Teníamos un circuito a nivel independiente, a nivel internacional muy, muy fuerte. Uh-huh. Ya estábamos girando por Latinoamérica también, aparte de por toda Europa, y también en Estados Unidos. Entonces, en Japón nos editan este disco y nos invitan a hacer una gira a finales del 92. Teníamos que hacer dos conciertos en Tokio, uno en Osaka y otro en Nagoya. Pero no se pudo hacer. También tengo que contar, antes de decir cómo no se pudo hacer, tengo que contar que nos pidieron hacer una portada especial. Vale. Y claro, estamos hablando de una época en la que no estábamos, no existía internet. Uh-huh. Nosotros trabajábamos por fax. No sé si, no, el tema del fax. Entonces, Japón todavía, a día de hoy, hay sitios que utilizan fax. Sí, sí, les siglo encantaba, XXI, ¿eh? Vamos, y guardar la copia, que luego se iba también, iba desapareciendo la tinta del papel del fax. Entonces nos propusieron que un artista japonés nos hiciera una portada especial inspirada en el Guernica de Picasso,
como somos vascos, y lo que había escuchado del disco. Y bueno, nos enviaron una portada muy bizarra, la verdad. Nos pareció una cosa bastante horrenda. Con una... pues habían agarrado el toro de Picasso y en una especie de sombra sobre un tanque, pero que parecía de juguete, muy anime. Una ecurriña. Bueno, una cosa realmente rara, pero de repente estaba todo escrito, ya ven, con las letras en japonés, y eso nos pareció una maravilla. Aparte que se editara un disco de Neugorria, que en Japón, en el año 92, pues era algo excepcional, ¿no? Aparte de Mano Negra, pues de repente luego el siguiente grupo así de rock alternativo, que se podría decir, pues éramos nosotros. ¿Qué es lo que ocurrió en el año 92? Pues para controlar un poco también de historia de Japón y sobre todo el tema pues económico, pues que llegó la famosa década nefasta. Sí. A nivel económico. Entonces, estalla la burbuja, burbuja económica. Efectivamente, sí. Estalla la burbuja económica, todo el crecimiento económico revienta y un montón de gente se hace el harakiri, de hecho. Bueno, esta gente del sello discográfico no se hace el harakiri, pero sí que pensaban que nos podían llevar y decidían que no, que repliegan, que no nos pueden llevar a hacer la gira. Y entonces, pero nuestro comienzo en Japón es así, con la relación ya con ellos, para que editen nuestro disco, y ya Neugorria ya se escucha en Japón, porque el disco sí que se editó y se distribuyó desde el año 92. Es una cosa muy curiosa. Entonces, lo que ocurre es después ya se disuelve Neugorria. En el año 99 yo edito Brigadista Sound System, ya firmado como Fermín Muguruza, ya no lo firmo como Neugorria. En el 2000 edito también Dub Manifest, y estos discos tienen distribución desde Berlín con un sello discográfico independiente que se llama Piraña, y ellos llegan a Japón también. Entonces ya se empiezan a distribuir los discos en Japón, y en el 2000 por fin consigo ir ya a tocar. Ahí sí. Y hacemos varios conciertos solamente por el área de Tokio. Vale. Hacemos como 4 conciertos. Claro, llevo una banda internacional con músicos de Italia, un bajista de Costa de Marfil, un teclista de París. Y entonces los vientos de Italia, ellos tenían relación con la banda Basotti, y viene también David de la banda Basotti porque quiere conocer Japón. O sea que además de los músicos viene también otra gente como, ¿qué van a hacer Fermín Muguruza en Japón? Y entonces viene con una gente también. Tengo que decir que estos primeros conciertos para nosotros fue increíble poder estar ahí en Japón. Claro. Relacionarnos con todos los músicos, porque en cada concierto tocaban siempre otras 5 bandas. Lo que ocurría era que tocaban 20 minutos. Y ya está. Y ya está. Entonces era una exposición de cada grupo, y claro, nos juntábamos con todas las bandas. Tampoco había mucha gente que hablara inglés. Ya. Muy poquita gente. Pero bueno, lo que tenemos los músicos, ¿no? Que nos podemos relacionar con la gente y con la música y con los gestos que hacemos, y empezamos ya a tener un montón de amigos allá. Os voy a contar una anécdota que fue muy curiosa. Estamos hablando de una época, claro, en la prehistoria de todo, ¿no? Entonces, nosotros no teníamos teléfonos móviles. Y sin embargo, toda la gente ya en Tokio, todos tenían teléfonos móviles. Y nos veían, y veían el concierto con el teléfono móvil, que yo le pregunté a uno, ¿pero graban todo el concierto? ¿Qué les pasa? Y me dijeron, no, pero les gusta escuchar en directo la música y ver desde su cámara del teléfono. Ellos estaban haciendo su encuadre del concierto, pero como si fuera una película, como ¿no? Si fuera una película. Y me apasionó esto, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que en muy poquito tiempo la cultura del audiovisual iba a ser algo muy masivo, ¿no? Estábamos convencidos que eso iba a llegar, y efectivamente hoy en día todo el mundo está grabando en todos los conciertos. No creo que tengan esta técnica de mirar el concierto, hacer su propia película con la cámara. Pero es donde realmente hicimos ya una conexión muy fuerte, y ahí conocimos a la persona imprescindible, que es la persona que tenemos que contar. Porque antes me he encontrado un amigo que estuvo viviendo 8 años en Japón, que me decía que él veía muchas veces por ahí que yo tocaba en los festivales. ¿Qué hace este por claro, Japón? ¿Qué pasa por Japón con este, ¿no? Y grupos también con los que nosotros trabajábamos. Claro, nosotros ya teníamos nuestro sello también independiente, sacábamos nuestros discos, teníamos con nuestras bandas que apoyábamos, que cantaban en euskera. Y entonces pues conocimos a una persona que es la persona clave para saber todo lo que ha venido después en Japón, que se llama Shogo Komiyama. Y claro, es una persona que es mitad japonés, o sea, de aspecto es japonés 100%, pero tiene también una raíz argentina. Wow. Vaya mezcla. Y era una persona que habla, es una persona que habla castellano perfectamente, con lo cual nos salvaba de todo. De todo, vamos, que entonces hablabas en inglés o cualquier sitio, nadie te entendía tampoco, y esta persona nos hacía ya de traductor.
Y entonces a él se le ocurrió la brillante idea de joderte hacer una mini gira con nosotros al año siguiente, que le encantaría, que tenía contactos. Entonces, en el año 2000, hacemos la primera actuación con gente relacionada con las casas discográficas que estaba distribuyendo nuestros discos. Y ya, sin embargo, en el año 2000 vamos a hacer una gira por todo Japón en furgoneta, al estilo de las furgonetas que hacíamos por las giras que hacíamos por Europa. Uh-huh. Y de hecho, nos propone, porque una de las personas que se llama Masa, que era el que programa en el Fuji Rock, que seamos el festival más importante que hay en Japón, que seamos el grupo tapado. Cada vez que se acaba el festival, siempre tienen un grupo que ellos proponen. Y es un grupo del que pueden disfrutar, sabe la gente del Fuji Rock, los que no se van, más toda la gente que organiza y que están ahí. Es un poco la fiesta para toda la gente que trabaja en el festival. Uh-huh. Programación, distribución, catering, todo. Y ellos pueden ver ese concierto. Para poner en contexto a la gente, Fuji Rock, cuenta un poco qué es Fuji Rock. Bueno, pues yo creo que Fuji Rock, estando aquí en Barcelona, sería como el Primavera Sound del uh-huh. Japón. Es el festival más importante. Sí, sí. Entonces, un montón de gente. Bueno, 50.000 personas es lo que tienen de tope, ¿no? Entonces nosotros hacemos esa gira en el año 2001 y entonces vamos haciendo pues también pues todo lo que antes en el año 92 no pudimos hacer, y hacemos Osaka, Nagoya, Kioto, tenemos un día libre para ver todos los templos. O sea, tenemos también un viaje de introducción real en Japón, y encima con una persona, con este Shogo, que nos va haciendo toda la historia del Japón, que nos va contando, presentándonos a la gente, haciéndonos de traductor. Tengo que contar que la historia esta fue muy fuerte, porque vamos, claro, no hay bandas tampoco de fuera de Japón que estén girando por todas esas zonas. Uh-huh. O sea, llegan y hacen un concierto en Tokio y se van al Fuji Rock, y están en el Fuji Rock y punto. Entonces nosotros entramos en ese circuito también independiente de bandas, uh-huh. y vamos conociendo a todas las bandas de Japón. Claro, eso es súper interesante. Claro, y los conocíamos haciendo distintos tipos de música, que era lo que nosotros proponíamos en nuestro sello discográfico. Y veníamos con un montón de discos, recopilatorios, regalábamos los recopilatorios. Y entonces, claro, íbamos creando un circuito. Claro. Y lo más gracioso del tema del Fuji Rock era que el último grupo que tocaba, el último día, nos llevaron ya 2 días ahí para que fuéramos a ver también el festival. Teníamos acreditaciones, podíamos ver cómo estaba organizado, una cosa espectacular. También ya te preguntaré después sobre... Ahí también, pero lo que es gracioso es contar cuál era el grupo anterior que cerraba el festival, que estaba anunciado en el cartel y que luego veníamos nosotros. Y era Eminem. Y nosotros teníamos que tocar después de Eminem, después de 50.000 personas con Eminem. Entonces, claro, acaba el concierto de Eminem, empieza a irse esas 50.000 personas y se empieza a ir todo el mundo. Y nos decimos, pero que vamos a tocar para 30. No, siempre se quedan 5.000. Claro, 5.000 para nosotros en Japón, esa primera gira, estábamos tocando en salas con 200 personas, 250, 100 en algún sitio, en Tokio, en el sitio donde más público teníamos, porque era la segunda vez que íbamos, ya teníamos 500 personas, una cosa progresiva. Y es verdad que se quedaron 5.000 personas allí, en un sitio donde entran 5.000, pues se vinieron todos adelante, nosotros nos bajamos al público y hicimos un espectáculo, pues yo creo muy de cercanía nuestro, muy loco. Hay vídeos de ese concierto que son increíbles. Y como estaba toda la gente, que era la gente que estaba organizando el festival, pues hicieron todos allí, vamos, una fiesta increíble, ¿no? Y hicieron hasta la comba esta de Jalisco, agarraban todos allí. Si nosotros levantábamos la mano, levantaban todos la mano. Si nos agachábamos, todos se agachaban y dijimos, vamos. Sí. No, aquí, en eso los conciertos son muy disciplinados también. Funcionaban todos los trucos, todos nos funcionaban. Y al final se subieron al escenario pues como 200 personas que estaban trabajando en el festival también para bailar con nosotros, ¿no? O sea, fue una cosa muy apoteósica. Y a partir de ahí, pues, como que la fama nuestra de repente se extendió. Y claro, entre todas las conversaciones con Shogo Komiyama, surgió la idea también de ¿por qué no montas una pequeña productora tú con alguna gente de aquí? Y también podéis traer a bandas y podemos hacer intercambios de bandas, que bandas de aquí de Japón puedan venir también a conocer a Europa, nosotros con todos los contactos que tenemos del circuito independiente. Uh-huh. Y ahí se forma Japonicus con Shogo, y de repente pues ya van a tocar también pues a Italia, cuando viene una banda ahí que se llama Brackman, que es una banda de rock, sí, un poco era el estilo, pues por haceros una idea, muy conocida ahí, al estilo pues Héroes del Silencio, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces pues los organizamos una gira para que tocaran en París, en Madrid, en Barcelona, País Vasco, en Roma, y nosotros al volver también pues enviábamos bandas hacia allá.
Y eso fue un poco pues todo el trabajo que fuimos haciendo. La siguiente vez ya fui con, en 2004, cuando ya hicimos la gira con La Contrabanda. Estuve en el 2007 y a partir de ahí también ya empezamos a expandir, porque claro, yo en el 2006 ya hago el documental de Euskal Herria Jamaica Class. Claro, para ellos que yo de repente esté grabando en Tof Gom, que es el estudio de los de Bob Marley, con todas aquellas colaboraciones, cuando ya me editan el disco Euskal Herria Jamaica Class por una compañía japonesa, pues hago una rueda de promoción, el documental se proyecta en muchos sitios. Entonces también el aspecto cinematográfico también se empieza a difundir. Tengo que decir también que lo que es el Instituto Miguel Cervantes se interesa mucho, porque no hay nadie del Estado español que vaya por allá, y un tipo como yo, un vasco loco, con un sello independiente. Vaya mezcla, ¿eh? También. ¿Cómo? Que tiene conexiones por todos lados y dice, mira, Fermín, tenemos una propuesta. Nosotros nos gustaría mucho que vinieras también a este centro, y estamos pensando, como contrapartida, porque si no sabemos que no te va a apetecer mucho venir, que nosotros podamos proponer a los japoneses de aquí de Tokio que demos clases de euskera. Y todavía, hoy en día, desde el año 2006, hay un grupo, hay una propuesta de aprender euskera, y llevan a un profesor de euskera, y esto es en el Instituto Cervantes de ahí de Tokio. O sea, imagínate qué loco todo. Que bueno, que aquí hay un tema también de la euskera y el japonés, ¿eh? Hay un tema de que hay palabras como muy parecidas y cosas que son bastante curiosas, que nadie ha sabido encontrar por qué, pero que hay algunas historias ahí muy, muy extrañas. Yo te voy a acabar de contar un tema. Solamente a nivel musical, como os digo, tenemos esta conexión con Japónicos, entonces ellos van viniendo, van trayendo bandas de Euskal Herria que han tocado un montón. Ya luego también se abrió sobre todo al estilo a lo que sería Latinoamérica. Como esta persona también tiene sus raíces en Argentina, pues empezó a proponer a llevar allí de repente pues los Fabulosos Cadillacs de Argentina, llevó a Todos Tus Muertos, llevó a bandas también de México, de Los Ángeles, italianas, francesas, han ido muchas bandas catalanas también a tocar. Entonces, esa relación, ese, lo que sería ese puente de ida y vuelta, se ha hecho muy fuerte. Pero yo lo que te contaba ayer también, a los japoneses les gusta mucho que no haya gente que vaya y de repente que caiga como un astronauta, llegue, joder, ¿qué tal? ¿Cómo es esto? Y ya se vuelve y agur, ¿no? En mi caso, todos los seguidores que tengo les gusta lo que es seguir en la carrera todo lo que estoy haciendo. Sí. Entonces, cuando empezamos con todo lo que fue el Black is Belcha, el proyecto, pues de hecho incluso nos editaron Black is Belcha en japonés, que es una cosa dificilísima. Que se edite un cómic, ellos exportan el manga, por supuesto, pero que se edite un cómic allá en Japón. De hecho, Zero Calcare, por ejemplo, el que ahora es muy conocido por cortar por la línea de puntos, que está en Netflix, él me decía que vende miles, cientos de miles de cómics en todo el mundo, pero que en Japón no consigue entrar. Y de repente nosotros, con este, conseguimos, sobre todo por esta idea de tener todo lo que este tipo que vino aquí hace ya 30 años, que no pudo venir, pero tenía ya editado 70 años, lo que sigue editando, y encima cada vez que llega allí, o sea, cada vez que hago algo, voy a presentarlo. Entonces, cuando se editó Black is Belcha en japonés, una banda de allá que se llama Text and Sunflower Seeds se aprendió 40 minutos de mi repertorio, e hicimos una gira por Japón con el cómic y haciendo conciertos. Yo era el cantante de esa banda, cantando en euskera, pero ellos tocaban, vamos, niquelao todos los temas. Incluso el cantante se aprendió varios temas míos y los tradujo al japonés. Entonces hay un vídeo muy famoso de La Lavandería, que él canta en japonés en la línea del frente, de Cortatu. Sí, sí. Entonces, como hicimos esta gira, pues aquí hay un festival que se hace al lado del aeropuerto. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero Manu Chao solía programar, ¿cómo se llama? El Esperanza. El Festival Esperanza, que se hace aquí al lado. Entonces, un año le propusieron a Manu Chao que él mirara bandas y tal. Y me dijo, joder, Fermín, es que nos apoyaría mucho si pudieras venir a tocar. Y digo, pues tengo una banda japonesa que toca mis temas, que es la hostia. Pues les pagaron los billetes de avión, se vinieron. Guay, fue un reventón. La gente no entendía nada, ¿no? Pero ¿qué es esa banda? ¿De dónde la ha sacado Fermín? Pues una banda de japoneses que tocaban con sus vientos y todo, ¿eh? Y nos hicimos esos 40 minutos de repertorio, y es el único concierto también, ya no solamente tocar en Japón, sino que vinieron también aquí hecho, a tocar. De hecho, le contaba antes a Fermín que el otro día hacíamos una charla aquí con Ferran de Vargas, politólogo, que me contó él
Estamos hablando de Hasta No Show, Show del Mañana, manga del que siempre estoy hablando todo el día. Se lo he regalado a Fermín incluso para que se lo lea. Y que me dijo, estaba yo ahí en un local pequeñísimo que se llama La Lavandería y de repente veo ahí la firma de Fermín Muguruza. ¿No? Y el tío como flipando. Y yo buscando cosas incluso vi que hay, no sé si era en Kobe, no sé, hay alguna ciudad japonesa hermanada con, no sé si Bilbo o alguna ciudad de Euskal Herria y que habían hecho como un local en plan vasco, ¿no? El local vasco. Y había un disco tuyo, por supuesto. Por este es un tema muy gracioso. Yo creo que ya es el momento ya de contar esta anécdota que es divertidísima, ¿no? Sí que han hecho un hermanamiento con Donosti. De hecho, tienen hasta una parte de la barandilla de la Concha. Vale. Y hay varios restaurantes y es en Kobe, efectivamente. Entonces, hay una reunión entonces del alcalde de Kobe con el alcalde de Donosti. Uh-huh. Entonces llega allí, entonces bueno, el alcalde de Donosti tampoco es que me lleve muy bien con este alcalde. Y claro, le hacen la reunión y claro, de repente un póster de Fermín Muguruza gigante y el alcalde va allí como diciendo, también tenemos música del País Vasco. Y el otro alcalde haciéndose la foto ahí como, cago en Dios, es que este cabrón tiene que estar aquí también. Salió una foto al día siguiente en el Diario Vasco, gigantesca, del alcalde, con la foto. Entonces ya estaban los típicos de allí de Donosti, pero ¿por qué hasta ahí con Muguruza si ni siquiera es de Donosti? Claro, soy de Irún. Entonces hay esa rivalidad, Irún es la zona fea, la industrial. Uh-huh. Y claro, de repente luego vino que respondía, claro, ¿qué queréis? ¿Que esté aquí la oreja de Van Gogh? ¿Que esté Mikel Erentxu? Pero si eso no ha ido nunca a Japón, y Fermín Muguruza lleva ya 25 años yendo a Japón. Entonces una discusión ahí entre los lectores del periódico, que a mí me hizo muchísima gracia, que le decía, oye, pues claro, si ahí no conoce nadie esas bandas, y a mí pues me conoce, habrá conseguido un póster de ahí, encima, que ponían la música, mi música que la ponía, entonces me pareció una anécdota muy chula. Bueno, se la tuvo que comer, que decimos nosotros. Sí, totalmente. No, estos momentos son maravillosos. Oye, yo quería preguntarte, claro, vas a Japón en el 92. Aquí en el 92, fuiste más tarde, perdona, pero en el 92 ya entras en Japón. Pero claro, en esa época no había miles de guías y documentales sobre Japón. Tú vas ahí probablemente sin tener ni idea de nada de la cultura japonesa. ¿Cómo fue aterrar ahí, ¿no? Aterrizar ahí y empezar a tratar con gente que probablemente tenía formas de hacer muy distintas, ¿no? Y además en la industria musical también quizá había muchas diferencias. A ver si me cuentas, sí, un poco ahí si hubo algún shock cultural, las cosas que más te sorprendieron de Japón. La verdad es que el choque cultural más fuerte fue la portada esa de Gure Harrera y luego ya tuvimos un control como un poco más cercano, como decir, no, esto nos gusta, ¿no? Vamos a consensuar una portada del disco que vayamos a editar allá, ¿no? Pero yo os puedo contar que si ya antes habíamos ido también a Latinoamérica, nosotros nunca hemos utilizado lo que serían guías turísticas. O sea, siempre nos hemos preocupado de buscar autores de literatura, películas. O sea, han sido un poco nuestras grandes fuentes. Entonces, de la misma manera que cuando íbamos a Latinoamérica leíamos a Galeano, las venas abiertas de Latinoamérica, veíamos todo lo que podíamos del cine latinoamericano, ya fuera Colombia, sobre todo que tenía Colombia, México, Argentina, siempre han sido los faros a nivel cinematográfico. Y en cuanto a literatura, todo lo que fuera realismo mágico, pues incluso en ese realismo mágico también ya tenemos la referencia con Japón. Porque Mario de Benedetti, bueno, aparte de que todos estos escritores, Borges, Benedetti, Gabriel García Márquez, todos son unos locos de la literatura, sobre todo de la pieza de poesía haiku. Uh-huh. Cinco sílabas, siete sílabas, cinco sílabas. De hecho, Mario Benedetti tiene incluso libros editados solamente de haikus. Uh-huh. Y entonces, esto nos pareció a nosotros interesantísimo y ya nos fuimos leyendo, claro, por eso os digo otra vez, no teníamos internet. Entonces, también ese momento, ese primer viaje que hacemos, pues, por supuesto, vemos las películas de Akira Kurosawa. O sea, entramos por ahí, ¿no? Uh-huh. Vamos a informarnos y empezamos a leer también cosas de Japón que nos parecían fascinantes. Por supuesto, como ayer también le dije, pues, su papel en la Segunda Guerra Mundial, pero mucho antes también esa cerrazón, sí, que tiene del archipiélago, de que no pueda entrar gente mestiza, que es un poco el... Bueno, 250 años que no podía salir nadie, ni no podía entrar nadie a Japón. O sea, sí. Toda la cultura efectivamente, de los samuráis, del shogun, todo esto nos lo leíamos, era nuestra manera de llegar a un país. No llegábamos, en plan, a ver qué pasa aquí. Ya nos íbamos informando, nos pasábamos libros. Y el tema de la poesía, sobre todo el tema de Akira Kurosawa, nos fascinaba. Somos unos locos de Akira Kurosawa. Y entonces ya íbamos con eso.
Y luego, pues también de esa época, pues Takeshi Kitano, que tenía ya varias películas. Sí. Y era un poco pues la manera de nuestra de llegar y decir, conocemos algo de vuestra cultura. ¿No? O sea, no llegamos aquí, no tenemos ni idea. Sí conocemos cosas. Y esa era la manera de llegar, ¿no? El choque cultural, por supuesto, es nada más llegar, es muy, muy increíble, porque era muy parecido también a, pues al Blade Runner que nos pintaban en Los Ángeles. Nos recordaba mucho algunas zonas de Tokio, ¿no? Era cuando empezaba a llover también, esa lluvia ácida, ese calor eléctrico, llegamos en verano. Entonces, sí, la verdad es que, aparte de los estereotipos, sí es una cultura que nos atraía, ¿no? Toda la gastronomía, por supuesto. Tener que empezar a... Luego, después ya hay restaurantes japoneses por todos los lados, pero en esa época no teníamos ni idea de lo que era la comida japonesa. Entonces, absoluto. Comer cosas crudas, pues... Pescado crudo, por favor. Claro. Entonces, te va a sentar mal, ¿no? Claro, el atún me parece... Soy un loco del atún, ¿no? Pero el bonito, pero... Pero probarlo también crudo, pues fueron descubrimientos que hicimos allí apasionantes. Y luego ya, pues, toda la cerveza... Pero te digo, el tema de los músicos creo que es muy diferente a todos. Enseguida hay una conexión que no tiene nada que ver ni con la... Que no tiene nada que ver ni con el lenguaje, ni con la cultura. Enseguida ya hay músicos que ellos han escuchado, referencias musicales que ellos tienen. A otros les encantaba también escuchar instrumentos autóctonos, porque era una recuperación que nosotros estábamos haciendo con Neu Gorriak, de recuperar y utilizar los samplers. Entonces también llegan allí y poder escuchar instrumentos autóctonos que, por supuesto, pues forman parte luego de todas las bandas sonoras del anime, pero también pues de todas las películas de Akira Kurosawa e incluso de las películas de artes marciales. Ajá. De las cuales nosotros éramos unos fans, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, pues todo esto, claro, el... Son Ichiba. Claro, entonces, bueno, esto era un poco lo que nos pasó. Y sí que con los sellos discográficos también sabemos, nos costó más en la edición de esta, porque ellos tenían que tener... Tenemos que tener algo más que sea el cómic. Y yo digo, pues no sé qué más. Pues no tienes una canción, pues tenemos que pegarle un CD para que la gente pueda escuchar esa canción también, ¿no? Entonces, fue más complicado la edición. También hicimos la edición directo, precisamente, la traducción del euskera al japonés. Entonces, bueno, era una cuestión también... Fue muy ardua lo del... Hombre, ya me imagino. Lo del cómic, mucho más que los discos que luego los... Sacaban también, además, todos los discos una edición con las canciones en euskera y al lado con las traducciones en japonés. Pero sí, lo del COVID nos llevó muchísimo tiempo, por eso nos fuimos a hacer ya la gira, las charlas, los conciertos, bueno. Claro, a nivel, pues eso, de conciertos, ¿no? Tú ya llevabas muchísimos años dando conciertos por todas partes. ¿Es distinto el público japonés? ¿Los conciertos en Japón son distintos? ¿La organización de un concierto, cómo lo compararías ahí? ¿O lo ves igual que en muchos otros sitios? No, lo primero de todo es que yo estoy acostumbrado siempre, aunque de repente pues haga aquí un concierto en Barcelona, se puede hacer, y vengan igual pues 10.000 personas. Estoy en el Cruya de Culturas, por ejemplo, en el último festival, pues llegar a un sitio de repente y que estén 50 personas, no me importa nada. Estoy acostumbrado a hacerlo. Y me encanta, además, ¿no? Pues otra vez esa proximidad. Ajá. De hecho, solemos hacer a veces sound system sin anunciar que estoy yo y aparezco. Y esa conexión cercana me parece muy importante. Entonces, cada vez que he ido a un nuevo país, pues no ha habido de repente. Ahora sigue quizás con todo el tema ya más digitalizado y mucha gente, pues de repente, pum, pincha y llega a un lugar y ya hay un público. Pero en Japón era, pues bueno, la gente llegaba a ver qué hacían estos. Muy poquita gente nos conocía. Entonces, sobre todo, lo primero es ese choque, ¿no?, de la gente con los móviles, que nosotros no teníamos móviles en el 2000. Pero luego sí que la mimetización del público, de querer pasarlo bien con nosotros, nos pareció una bomba, ¿no? Entonces, que de repente, que ya te digo, que levantáramos la mano, que hiciéramos así un gesto y que la gente lo repitiera, nos pareció un bombazo, ¿no? Eso fue muy chulo. Y luego conmigo venía cantando, en esa época, además, una chica que se llama Sorkun. Y que es verdad que parecía japonesa. Y encima se compró un kimono y tocaba en los conciertos con el kimono, preciosa, pero la gente se creía que era japonesa y que cantaba en euskera. Claro, de lejos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, la gente, todo el mundo le iba y empezaba a hablar en japonés. Y ella como, no, que no entiendo nada. Entonces fueron cosas de estas así muy, muy divertidas. Pero con el público tuvimos este encuentro muy, muy agradecido. El público en Japón, en general, venir todos súper educados. Esto sí que es el estereotipo, pero es verdad. Luego también encontramos algunos borrachos.
borrachos ahí, pero borrachos que se desnudaban uno, y era el batería de un grupo, y empezaba a dar vueltas de campana desnudo, de que era, me decía, uno es la manera de deciros que le ha encantado, ¿no? El grupo. Y nada, y bueno, vaya. Bueno, pues esto sí que me parece raro, ¿no? Pero por lo general el resto era como todo súper educado. Y de hecho, en la última gira hace ya 10 años que hice, hicimos un concierto en Tokio, y al acabar, este show me organizó un lugar en el que yo estaba sentado y había una cola de gente que venían a saludarme. Entonces yo tenía mi cerveza, porque a mí me encanta la cerveza, pero venían a saludarme con regalos. Les encanta el tema del regalo. Entonces, sí, cada uno me traía, aparte de un disco o un libro, pues de repente, pues un collar. Y las camisetas, que es lo típico, el intercambio de camisetas, de discos. En la música, pues es lo típico, ¿no? Pero me traían regalos y se sentaban al lado mío. Me hacía la traducción, me querían contar algo y ya salía, ¿no? Nos hacíamos la foto de rigor. Y entonces, esto fue lo más curioso que me ha pasado, ¿no? Me pareció una cosa muy bonita, ¿no? Luego, pues yo decía, oye, esto, vamos, lo teníamos que haber filmado, porque era una especie casi casi del padrino, ¿sabes? Que se sentaban ahí y venían ahí. Pero, bueno, pero me encantó, porque era muy ordenado todo, ¿no? Así como, por ejemplo, pues, si sales ahí aquí en un concierto, viene gente también, te saluda, te da un abrazo, te invita a cualquier cosa, o te... Ahora me traen muchas cosas de, pues eso, es productos de la tierra, una botella de vino, un aceite de oliva, yo qué sé. Pues antes te venía alte con una bolsa de Speed, y ahora ha cambiado ya. Ya ha cambiado todo lo que es el intercambio, que me parece genial, además, a mi edad, imagínate. Pero en Japón era eso, la cola. Pero la cola, pues como estamos viendo aquí, esa cola, y era para hablar conmigo, para estar conmigo, muy ordenada. Y esto fue en la última gira, fue precioso. Bien. Para algunos conciertos de grupos así súper tochos, así de boys bands y girls bands, ¿no?, de idols en Japón, incluso cuando la gente va entrando hay unos contenedores donde normalmente las fans dejan ahí los regalos y se van con un contenedor de peluches normalmente y cosas así, que después se lo dan a los cantantes, etcétera, etcétera. O sea, que más o menos... No conocía, no sabía. Pues sí, hay esta costumbre del regalito. No, yo luego tenía que repartir entre todos los de la banda, porque claro, no me entraba en la maleta, ¿no? Tenía pero miles de cosas, y también había muñecos. A mí me encantan además estos muñecos también del manga, ¿no? Uh-huh. Son preciosos. Entonces, pues en la época, pues claro, ya con Kill Bill había un montón de muñecos de estos de la niña con la bola esta que tenía un montón de como de navajas así, sí, ¿no? Sí, sí. Y de cuchillas. Y entonces pues me regalaron varios de estos muñequitos, y yo que soy un loco del cómic también, pues me pareció fenomenal, ¿no? Entonces llegué a casa y luego ya pues ahí repartía con los hijos, y bueno, la verdad es que fue genial. Y ya en la última gira, incluso vino mi compañera que está aquí, pero también fueron nuestros hijos, y en el Fuji Rock les dieron acreditación. Y en todos los lados, vamos, en otros sitios, venga, chavales, marchar de aquí sería, y aquí era todo como, bueno, por favor, encima del escenario. Y eran unos fans de Skrillex. Bueno, con Skrillex, ¿no? Me contaba. Exactamente. Y estaban encima del escenario, y en Skrillex también como que les invitaba a estar al lado de las mesas donde estaba pinchando. Entonces, ahí que os fuera uno de los viajes de su vida. Claro, normal. Tú, con todos estos años de relación con Japón, ¿qué dirías que has aprendido de ellos o te has llevado contigo, ¿no?, de su forma de hacer, de entender las cosas? Bueno, la verdad es que yo me considero siempre una persona que estoy en continuo aprendizaje, ¿no? No es además una historia de que yo vaya allí y cada vez que esté ahí aprenda muchas cosas, porque a mí me encanta la historia, y encima con internet profundizas. Fuimos al Ayuntamiento de Tokio, nos estuvieron explicando ya la arquitectura de cómo habían hecho un rascacielos gigantesco. Que se llama Tocho. Que es un tocho y se llama tocho. Joder. Y encima tiene luego como láminas de madera para protegerse de todos los terremotos que tiene. Y se mueve. Es un rascacielos que se mueve, una sensación. Sí. Y luego también hay un sello para poderte poner, y nosotros lo poníamos en el pasaporte. Uh-huh. Lo poníamos, bueno, que no tiene nada que ver, imagínate, lo poníamos en el pasaporte pues de cachondeo, ¿no? Pero la idea de el respeto a la cultura ancestral, de respeto a los mayores, que es una cosa también que aprendí mucho en África, a mí es una de las cosas que me apasiona, ¿no? El anciano como fuente de sabiduría, como la persona que te puede contar cosas y te las está transmitiendo desde una perspectiva de alguien que lo ha vivido. Eso es de las cosas más importantes. Por supuesto, el tema de la naturaleza, pero claro, luego en contraposición, todo el desastre de Fukushima, que hablábamos ayer también, ¿no? Sí.
cómo los músicos reaccionan a ese desastre, apoyan también para toda la zona que está devastada. O sea, el tema de la naturaleza, ¿no? Ese respeto a la naturaleza, que es algo que aparece en todos los animes, en los mangas también, pero en todas las películas anime, esos, de repente, los almendros, todos los colores de los árboles, la montaña, el mar, cómo han conseguido mover por capas el mar, es algo que todos los hemos copiado, ¿no? Los fenómenos atmosféricos, cómo los cuidan, ¿no? Ese politeísmo, ¿no? Si bien sería un país sobre todo influenciado por el budismo, lo que sería el respeto a los fenómenos atmosféricos es muy importante y es algo que los vascos lo tenemos. Nosotros pues no éramos una sociedad monoteísta, sino que éramos politeístas. Para nosotros los dioses eran pues el dios sol, el dios del trueno, un poco pues al estilo de los vikingos, ¿no? Y entonces esta idea que hay ahí en Japón nos apasiona, ¿no? Es muy, 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 muy bonita. Y luego la idea, pues que ayer hablábamos también de Hayao Miyazaki, sí, que él intenta también pues luchar contra el individualismo y apoyar la idea de la colectividad, de la comunidad, del apoyo mutuo. Entonces, bueno, la verdad es que son estas cosas que a mí me apasionan y que no solamente las tengo cuando voy a Japón, porque como os he dicho, cada año hay alguna banda japonesa que viene a actuar, entonces yo voy a visitarles. Entonces, algunos son conocidos y otros no. Entonces, todos vienen y me hacen el mismo ritual. Si vienen 8 músicos, me hacen el mismo ritual de estar todos uno tras otro y me traen bolsitas de té, un pañuelito, un abanico, lo que sea, todo, y me hacen la fila de regalos, pues como que reconociendo que fui yo con este consejo los que creamos este grupo productora para que los grupos pudieran venir, y es el reconocimiento que me hacen, como que saben que yo estuve al principio. Bueno, el jefe yakuza, ¿eh? Un poco. Bueno, ya te voy a contar el tema Yakuza, que yo me apellido Muguruza, y la primera vez que fui a Al Jazeera a hacer una reunión, algunos me conocían por el documental que había hecho sobre la música en Palestina, me ofrecieron hacer 12 documentales sobre la música en los países árabes, pero había dos de las personas de la dirección que se pensaban que iba a llegar allí un japonés. Claro, y era por el apellido, ¿no? Sí, sí, no. Y entonces, bueno, sí, es verdad que también tengo los ojos un poco rasgados, ¿no? A mí me llamaban el vietnamita, porque yo siempre era un fanático de Vietnam, de la guerra de Vietnam, ¿no? Pero es verdad que me dijeron dos, joder, pues habíamos visto el apellido y pensábamos que iba a llegar un japonés, ¿no? Que no les habían pasado bien la carpeta de información. Entonces, bueno, eso me pareció muy gracioso por el apellido, porque es el Yakuza y precisamente pues, tiene las tres últimas letras pues coinciden con mi apellido. Maravilloso, maravilloso. Bueno, vamos a tener tiempo para hacer un par de preguntitas, ¿vale? Si alguien quiere hacer una pregunta, levantar la mano y os pasarán el micro. Si puede ser en esta esfera, ¿eh? de hablar de Japón. Pero bueno, yo quiero preguntarte cuándo vas a volver. Esto, ¿hay planes de que vuelvas a Japón? Bueno, hice una canción incluso que se llama El Samurái Vasco, ¿no? Entonces, un poco por esta idea también del... claro, a mí me encanta, por ejemplo, el Hattori Hanzo, este cuando prepara las katanas, ¿no? Y yo resulta que conocí a una persona en País Vasco que se apellida Jauregui y que hace las hachas de esa misma manera artesanal. Y dije, buah, tendría que hacer, si tuviéramos pasta, un anime en el que de repente alguien va a que le haga un hacha, ¿no? Pues, y que sea para matar nazis al estilo Inglourious Basterds, ¿no? Bueno, a ver. Tenemos a los de Saiyan Saru, este estudio de anime. Entonces en esta canción digo una cosa que la aprendí en Japón, en la que decían, nosotros tenemos con los vasos también esa idea de la montaña que la tenemos detrás, que nos protege, y el mar delante, que nos abre ahora hacia el mundo, ¿no? Y entonces, claro, nosotros que vivimos en Irún justo y tenemos detrás las peñas de Haya y delante el mar, pues entonces contaba en este Basque Samurai, pues decía, nosotros tenemos la montaña que nos protege y el mar que nos abre hacia el mundo. Y era el guiño, pues, de ese, ¿no? Al vasco samurái, teniendo en cuenta pues esta cultura también de Japón. Y luego hablaba también de utilizar la lengua como una katana, que es una idea también que la tienen los raperos de Wu-Tang Clan. Conocéis también la idea, ¿no? De, ostras, voy a utilizar mi lengua, pero va a ser afilada como si fuera una katana, ¿no? O sea, voy a cortarte en pedazos cada vez que abra la boca. Esta idea del rapero ahí que tiene... Cuidado con meterte conmigo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la canción El Samurái Vasco. ¿Tenemos alguna pregunta?
¿No? Ah, mira. No. Bueno, primero muchas gracias por la charla. En segundo lugar, quería profundizar en una cosa que comentaste ya. Quería saber, bajo tu experiencia, ¿qué opinas, digamos, del pueblo japonés, del ciudadano japonés? Que a diferencia, digamos, de... Pero... Lo pongo a lo mejor quizás por aquí. Casi que sí, mira, gracias. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo era joven y escuchaba Kotaku, reggae, otras bandas, siempre teníamos esa impresión de que escuchar cierta música venía consigo con ser de cierta manera, tener una cierta propuesta cultural, personal, política, social, etc. Y sin embargo, tenemos esta imagen del japonés, de que el japonés va al concierto de heavy metal, de reggae, de punk rock, y él es punky mientras dura el concierto, y cuando se acaba, se pone en la fila, en orden, recoge su basura, lo que sea, y todo queda limpio y perfecto. Entonces, no sé si confirmas esta imagen, que a mí, claro, me da que pensar que el japonés, a diferencia, digamos, del público, por ejemplo, de otras partes, por ejemplo, en Latinoamérica, llegó el punk rock español y la gente no solo iba al concierto a hacer punky, se acababa y dejaban ello allí, sino que ellos se convertían, por así decir, tomaban... consigo esos ideales, es su forma de vida. Los convertían en cierto modo, como que su forma de ver la vida se iba reconfigurando. Y eso nos, bueno, al menos antes pasaba un poco con cierto tipo de música. Y no sé, me da la impresión a veces de que el japonés llega, lo consume, pero él vuelve otra vez al núcleo del que proviene. Y no sé si tú también lo notas o estás viendo que en Japón, o has ido viendo que empiezan ellos también a ser más abiertos, a estar dispuestos a transformarse también, a cambiar su forma de ver el mundo, o si, al menos en tu caso, por ejemplo, con lo que sería la escena que tú llevas, o los ves todavía encerrados y un poco reacios a esta transformación. Vale, gracias. Arigato. Arigato gozaimashita. En el caso concreto de la gente que yo he ido haciendo como público, es distinto, ¿no? Es de repente un montón de gente que van a ir a ver un concierto de heavy metal y se ponen todos esos días de repente como si fuera heavy metal y al día siguiente estará trabajando de oficinista, ¿no? En cualquier oficina de Tokio, de Shinjuku. Y entonces es distinto. De hecho, por ejemplo, Oriol ha comentado antes el tema de la lavandería, que es un local donde está mi firma, pero no solamente está mi firma. Hay una bandera de la CNT también. Porque es sí, un local es de izquierdas. Sí, sí. Y es una gente que también se encargan de preparar el catering cada vez que se montan este tipo de conciertos en los que yo participo. Y es un lugar de izquierdas, entonces llegas allí, entonces tienen un montón de información, libros, tienen conexiones con un montón de gente del mundo. Entonces es un poco el circuito en el que yo me muevo. Por otro lado, a mí me parecía muy interesante también, porque era una cosa que nosotros lo habíamos luchado, la idea de nosotros de repente de estar con... en un concierto y que el ser punk no está reñido con ser un puto guarro. Para nada. Porque nosotros teníamos nuestro gasteche y entonces de repente ya hubo un momento que dijimos, oye, tenemos que tener una charla con los vecinos, con la asociación de vecinos, para no estar peleados con ellos. Y de repente negociábamos una hora hasta la que podíamos hacer los conciertos y la limpieza, limpiar también el lugar. Entonces cuando nosotros llegamos... y de repente veo un tipo con una cresta gigantesca que viene a nuestro concierto, que está ahí haciendo lo que yo hago y tal, pero al acabar lleva pues lo que él tenga y lo echa a la basura, pues dije, hostia, pues es que esto me parece genial, vamos. No sé, no me pareciera una contradicción, sino me parecía algo de decir, hostia, un respeto a la naturaleza también. Si estamos diciendo que somos ecologistas y el punk no está casado precisamente con eso, tiene que ser una actitud, de hecho, ¿no? En este sentido, además, militante, activista, anti todo lo que sería economía de mercado, pero no está reñido con que de repente dejes todo hecho una guardada, porque luego, si no, eso es poco solidario con el trabajador que va a venir después y lo tiene que limpiar. Entonces esto, en ese sentido, pues yo muchas veces lo defiendo, no, vamos a limpiar, vamos a hacer esto como la patena, porque si no, no estamos siendo solidarios, estamos siendo también una clase social más alta, que no estamos respetando a la gente que está después, que van a venir a limpiar esto. También nos sorprendió mucho el nivel de, sobre todo, de mujeres que trabajaban como técnicos. Esto nos sorprendió desde la primera vez, ¿no?
que nos pareció genial y el respeto que había con todas las mujeres, backliners, roadies. En el primer club que tocamos prácticamente estaba todo dominado de mujeres, ¿no? Y esto para nosotros fue un choque de decir, ostras, qué increíble y qué genial que ya se esté dando. ¿No? Y además, en Japón, por lo general, es una sociedad bastante más machista que la nuestra, pero siempre hay que ir, o sea, comparar las sociedades es complicado, ¿no? Porque hay cosas que sí, hay cosas que no. Esto, cuando fuiste tú... En ese sentido, a día de hoy hay más mujeres técnico aquí. Claro, pero es que cuando fuimos, en ese momento, la figura de la mujer técnico casi no existía. No existía, claro. Y había algunas mujeres igual sí estaban técnico de monitores, pero técnicos de PEA no conocíamos. Entonces, en ese sentido, la idea del disfraz, ¿no? Que era un poco igual, yo creo, que la esencia de tu pregunta, ¿no? Me voy a disfrazar para ir a este concierto. En nuestro caso concreto no lo habíamos, por supuesto, cuando después estaba actuando en el Fuji Rock la última vez, que igual teníamos, ahí sí que teníamos ya 10.000 personas, no teníamos las 50.000 de Eminem, pero sí teníamos 10.000 personas, pues habría un montón de gente que estaba un poco de turista, ¿no? Obviamente, pasa por todos los lados, pasa en todos los festivales de todo el mundo ya. El turismo de festival, pues existe. Pero mucha gente, por eso he dicho que es muy interesante, yo siento que les gusta seguir la trayectoria y a ver con qué músicos voy ahora, con qué he cambiado, las canciones que conocen, las nuevas, si estoy preparando un proyecto nuevo de un cómic, si estoy con una película. Entonces, ya te digo, es un poco sui generis, pero que no solamente pasa también conmigo, sino pasa también con otros, con otra gente, ¿no? Pues yo sé que pasa también, por ejemplo, pues con Manu Chao. Y pasaba antes con Joe Strummer, que él tenía siempre una tienda de campaña al estilo de lo que tenía también en Glastonbury, pues él tenía una tienda de campaña y entonces él siempre estaba invitado allí para que tuviera relación con las bandas que estaban tocando, aunque él fue a tocar también con Mezcaleros, el cantante de los Clash. Entonces él fue con los Mezcaleros, pero él siempre tenía una tienda de campaña en una zona que le guardaban para que pudiera estar allí y pudiera ver todas las bandas, sobre todo para que viera también la evolución de la música que se estaba dando en Japón y no solamente las bandas extranjeras que iban a tocar allá. Yo te diría que más que disfrazarse para venir al concierto, se disfrazan el resto de la semana, te diría. ¿Ves? Porque es un poco la sociedad japonesa, ¿no? Que por dentro llevan la cresta, pero claro, tienen que aparentar, ¿no? Mientras van a la oficina, etcétera, etcétera, que son otra cosa, ¿no? Y aquí quizá lo llevamos ya más visible todo el día, ¿no? Quizás sí que tengo que contar una anécdota también, que es que muchas veces se cuenta, ¿no? En el sentido, es verdad que... Es muy bonito lo que acabas de comentar, ¿no? Ostras, ahora es cuando voy disfrazado, cuando voy a su oficina porque me obliga el jefe, pero yo estoy en contra de esto. Es verdad lo que nos pasó. Una persona de nuestro equipo llevaba un ordenador en el metro japonés. Se lo olvidó en la parte de arriba. Cuando vamos de gira y así, pues es verdad que solemos estar mucho más despistados que de normal. Y se lo en la parte de arriba. Apareció. Apareció, fuimos ahí a decir, uy, que se nos ha olvidado y tal. Sí, sí, lo han recuperado en tal sitio. Los mismos viajeros lo han cogido, lo han agarrado y lo han dejado ahí, pues a la gente que tiene objetos perdidos y tal. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, también es una de las cosas que dices, esto solamente pasa en Japón. Esto es de las cosas que echas de menos cuando vuelves aquí, ¿eh? El civismo. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Fermín, es que ricasco, por haber aceptado venir al Manga Barcelona. Sí. Espero que te hayas sentido bien. Sí, para mí ha sido genial. Ayer estuvimos hablando de anime. Yo estaba hablando de mi experiencia con Japón, pues es una maravilla. Sí que te puedo decir, la última cosa solamente por deciros, porque ayer se me olvidó decirla en la charla sobre el anime, de la manera que nosotros hemos estudiado plano a plano qué tipo de cosas podemos nosotros hacer con nuestro pequeño presupuesto, ¿no? Pero sí hay una cosa que te conté en la Feria del Cómic, y creo que la conté, que ahora que está aquí Borja Crespo le quería aprovechar. ¿Lo de los ojos? Lo de los ojos. Es verdad, mira, está que ayer no lo díselo, conté, que no lo contaste. Entonces lo quiero contar, ¿no? Nos dimos cuenta cómo hay un código en todos los animes, todas las películas de animación, en la que una persona cuando muere, ellos siempre, en la pupila, siempre se crea un brillo. Y ese brillo vibra, ¿no? Y es verdad, además, que da una sensación de viveza muy interesante. Es una cosa que nosotros no la conocíamos, entonces en la primera de Black is Belcha no lo utilizamos, en la segunda lo utilizamos en todos los planos, sobre todo ya que son planos medios, primeros planos, ¿no? Y nos dimos cuenta que cuando una persona moría, ese brillo desaparece. Y nos pareció una genialidad. Y entonces nos empezamos a meter en foros de gente, de otakus y tal. Y claro, es una de las cosas que más, precisamente, de las que más hablaban. Y buscaban películas y nos enseñaban partes de película. Venían partes de la película. Y entonces en Black is Belcha 2 Ainhoa mueren algunas personas. Y cada vez que mueren hay un plano cercano en el que ese brillo de repente hay un momento en el que desaparece. Y ya sabemos que ha muerto.
Maravilloso. Bueno, a mí me encanta sacar a gente del armario otaku, así que ya hemos sacado del armario otaku a Fermín Muguruza. Así que nada, muchas gracias. Es que ricasco, muchas gracias. Gracias.